Ok, bueno, primeramente buenas tardes a todos, todos los medios de comunicación, a toda la gente que nos acompaña el día de hoy a esta rueda de prensa. Primeramente muy buenas tardes, yo soy su amigo Miguel Lozano, ahora sí que manager y representante de José Dávila Cherna. Y pues bueno, en esta ocasión agradeciéndoles personalmente que nos estén acompañando, una gran convocación para que todos los medios estuvieran aquí presentes, y la verdad nos sentimos muy contentos de que sigan apoyando a los talentos tampiqueños. Y en esta ocasión estamos aquí para presentarles un nuevo disco, un nuevo material, un nuevo bebé de José Dávila Cherna. La verdad, me siento orgulloso y contento porque ya llevamos trabajando algunos añitos y creo que hemos ido, si ustedes recuerdan, superando cada disco, esforzándonos para que sea mejor. En esta ocasión felicito a José Dávila Cherna por su gran empeño y pues con ese talento que Dios le dio de hacer música. La verdad reconozco que es un talento tampiqueño, orgullosamente de nosotros, es un producto de aquí y que veo que la gente cada día lo acepta más y que cada día pues escucha más su música. Eso me da mucho gusto. La verdad es un trabajo en equipo. Habemos muchas personas atrás de esto. Su familia, sus amistades, la radio, la tele, mucha gente que lo apoya. Y pues en mi parte solamente es un granito de arena con la experiencia que tengo para poder guiar a este artista que realmente nos ha deleitado con éxitos como El Caballito de Palo, que sigue sonando, gracias a Dios. Luego vino El Pavo y que fue un boom y que sigue siendo un boom. Obviamente El Boom también, que también se hizo en video. Pero hoy les va a presentar él personalmente un nuevo disco. Él se va a encargar de platicar con ustedes, platicarles cómo fue esta idea de este nuevo disco, los planes que se hicieron y pues realmente felicitar a David por este material. Felicidades a ti, a tus músicos, tus bailarinas, a toda la gente que está alrededor de este proyecto. La verdad que lo hicieron muy bien, me encantó este disco, creo que supera toda la expectativa de los demás, sobre todo porque te esmeraste en hacer buena música y sobre todo siempre has sacado las cosas originales. ¿A qué hablo originales? El estilo, te has preocupado por convocar a personajes de la localidad y ha sido un acierto porque no nada más presentas tu música, sino le das participación a gente que son íconos de nuestra ciudad, que ustedes ya van a conocer ahorita también, que ya los conocen, y pues eso tiene un mérito, ¿no? Muchas felicidades, espero que sea un éxito más y te deseo lo mejor. Gracias Miguel, buenas tardes a todos ustedes, a todos los amigos de medio, de radio, gracias a todos ustedes, gracias a los amigos de redes sociales, de prensa, muchísimas gracias. Algunos caras nuevas, otros, bueno, pues ya nos habíamos tenido el gusto de saludarlos. Hace 2 años estuvimos aquí mismo, reunidos, presentando el disco del Pavo. Hace 2 años estuvimos aquí también, gracias al señor Reyes del Salón de Eventos Mediterráneo, que nos da la oportunidad de estar en su hermoso salón. Y bueno, hace 2 años presentamos el disco del Pavo y hoy, después de 2 años de éxito, gracias a todos ustedes, gracias a toda la gente, creo que tengo a los mismos medios y creo que son el amuleto de la suerte todos ustedes y toda la gente que ha estado ahora sí que en estos 2 años. Regresamos ahora ya después de 2 años con un nuevo disco, un nuevo material, una nueva melodía que nosotros, bueno, su amigo servidor José Ávila Cherna y todo el equipo de trabajo que está atrás de este gran proyecto. Bueno, ponemos a consideración de la gente y la gente, gracias a todos ustedes y bueno, la gente llega al público, a la gente que, bueno, ellos se encargan de hacer éxito esta melodía. Ahora sí que, bueno, presentando este disco, un disco muy completo donde vienen 14 melodías vienen en este disco, y pues bueno, la melodía de Punta de Lanza, sin hacer más tiempo ni más preámbulo, pues para toda la gente. Es una melodía, bueno, del estilo de José Ávila Cherna. Creo que la gente ha sabido que tenemos en este gran proyecto, un proyecto que vamos ya para 7 años. 7 años ya como José Dávila Cherna, el de la Jaula de Plata, ya vamos para 23 años de carrera musical, 23 años de andar en este bonito medio ambiente de la música.
Y pues bueno, ya esta melodía, como fue el Caballito de Palo, una melodía que la gente apoyó bastantísimo, que nos abría las puertas tanto aquí en México como, bueno, salir al país de Guatemala con esa melodía del Caballito de Palo. Después, bueno, viene el tema de la cocina, que también grabamos y que la gente apoyó bastante. Luego el tema del gallo y la pata. Posteriormente se viene el tema del boom boom. Y bueno, pues el grandísimo pavo que hizo que la gente, bueno, y se hiciera una revolución por todos lados y sobre todo aquí en nuestra zona, invitando a grandes personajes en ese gran video del pavo. Hoy, pues hacemos la misma fusión de este gran tema, que esperamos y la gente lo apoye. Y bueno, a todos los medios y a todos ustedes, queremos presentarle este disco número 14, titulado Cumbia, Cumbia Sabrosa, Cumbia, Cumbia Sabrosa, donde les quiero presentar, aparte de los personajes que van a estar, bueno, al artista. Mucha gente me decía, ¿y ahora qué vas a sacar, Cherna? ¿Y ahora qué va a ser? ¿Otro animalito? Sí, es otro animalito, ya se los había dicho que era otro animalito. Y hoy les presento al nuevo artista de este videoclip. Ahí está, el puerquito y la nueva melodía, éxito, que vamos a estar lanzando. Se llama ¿Dónde está el puerco? Es la nueva melodía de José Ávila Cherna, ¿Dónde está el puerco? Es el nuevo éxito que, bueno, esperando y la gente lo acepte, esperando y la gente la baile en cualquier presentación, esperando y la gente, bueno, sabemos que va a ser una melodía, pues que mucha gente la va a agarrar ahora sí que tanto de, pues, ¿qué se puede decir? De chiste, de locura contra los amigos y hoy... Ahora sí, te hicieron tu canción, amigo mío. Y ahí está, bueno, ¿dónde está el puerco? Esta es la gente, es la que va a decidir y a poner este éxito en los primeros lugares. Y bueno, ahí se los encargamos a toda la gente. Y pues ahí está, el nuevo éxito de José Ávila Cherna, ¿dónde está el puerco? Miguel Lozano. Sí, como dice José David, la verdad, esperemos que este personaje el día de hoy sea un talismán. O sea, algo que dentro de poco tiempo veamos que... ¿Por qué les platicamos de este personaje? Déjenme les platico. Hemos estado trabajando sobre todo sobre fechas, ¿no? Los medios de comunicación estuvieron compartiendo unas publicaciones que hicimos donde sacábamos cada personaje que estuvieron con nosotros, algunas imágenes del video, pero la gente todavía no ve el video. El video ya lo tenemos listo, ya está listo, pero quisimos hacer por tiempo las cosas, ¿no? Hoy se presenta la rueda de prensa. El día sábado a las 12 de mediodía estarán viendo por redes sociales, ya que les vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes de los medios, para que a las 12 ya puedan compartir ese video que ya se realizó y que me parece un video muy bonito, muy chusco y sobre todo con los personajes que decía José David que ahorita vamos a presentar. Y espérenlo el sábado, el lanzamiento ya lo tenemos. Hemos sido un poco medios discretos, ¿no? El disco no lo lanzamos porque ustedes saben que ahorita realmente todo hay que hacerlo por plataformas y darle un seguimiento. Entonces ojalá y nos entiendan. Siempre acostumbramos nosotros a regalar los discos en la rueda de prensa. Les prometemos que les vamos a hacer llegar el disco a cada uno de ustedes. El día sábado se hace el lanzamiento por Spotify, se hace lanzamiento por YouTube, se hace lanzamiento por Fiera TV, se hace lanzamiento y de ahí podrán compartir todos, si ustedes nos hacen el favor, ese video. El video que es del porquito, ¿verdad? Y la verdad está muy padre. Y pues ayúdenos, apóyenos a hacerlo éxito. Recuerden que somos gentes de Tampico y que necesitamos de su apoyo, ¿no? Y sé que siempre lo han hecho. Y pues ahora sí, sin más preámbulo, para no hacerlos tardar, yo creo que la gente también esperaba estos grandes personajes. José David La Cherna se va a hacer cargo de presentarlos para que ustedes, que ya los conocen, también son muy populares y además son reconocidos en la ciudad. Así es, el video, como la gente ya Miguel lo comentó, el día sábado vamos a estar ya estrenando el video a través de las redes sociales, a través de YouTube también ya la gente lo va a poder ver el día sábado sábado primero de febrero a las 12 del mediodía. Bueno, hacemos el lanzamiento oficial ya del video y para que la gente lo pueda reproducir. El disco, yo digo que ya a partir del día lunes ya la gente lo puede encontrar. Escuchar ya también el día sábado voy a lanzar también la melodía a través de la radio, a través del programa de un servidor, a través de Puros Cañonazos en la mejor FM 100.1, a través también de Televisa, también vamos a estar en Ya Le Va. Bueno, vamos a estar haciendo mucha promoción con este video. Y pues bueno, la verdad me da mucho gusto, como le estaba comentando, invitar a muchos personajes. Creo que
las redes sociales, benditas redes sociales que nos han dado mucho de qué hablar. Y creo que en esta época, en esta temporada, en este año, pues se han desprendido muchos personajes de aquí de nuestras redes sociales y de nuestra zona de Tampico, Tamaulipas. Y los quise invitarlos porque, bueno, como les comentaba, si el pavo fue un éxito, yo sé, la gente me comentaba, Cherna, te faltaron tantos personajes, y aún así me faltaron todavía más personajes. Para el siguiente video le dije a Miguel, vamos a hacerle como un tipo Jurassic Park, compadre, vamos a hacerle, porque sí, oye, la verdad faltaron muchos personajes también, que la verdad es difícil poder juntar a estos grandes señorones, que la verdad ustedes los ven en nuestra zona de Tampico, Madero y Altamira, pero la verdad sí es difícil adaptarnos a sus horarios, porque ellos pues cada quien tiene sus negocios o tienen sus actividades personales, ¿va? Pero bueno, se dieron el tiempo y el honor, la verdad, para mí, que salgan en el videoclip de José Ávila Cherna. Y bueno, les voy a presentar primeramente a mi gran amigo Carlitos, a él lo ponemos como el niño de la bocina, ustedes los conocen, él está afuera de la Plaza de la Tecnología. Vente, mi Carlitos, vente para acá, el aplauso para mi compadre Carlitos. Él está afuera de la Plaza de la Tecnología, en la Plaza de Armas, Plaza de Tampico, y bueno, él hace su trabajo con su bocina y cantando melodías, bueno, de un servidor José Ávila Cherna y de muchas agrupaciones de aquí de la localidad. Y pues bueno, ahí está mi compadre Carlitos. También, bueno, le quiero dar también la bienvenida a un gran personaje de toda la gente de la colonia Morelos, gente de la Cascajal, gente de Moralillo. A este personaje lo han visto por todos lados. ¿A dónde? De la Nueva Amanecer, se me hace que ya andaba con algo allá por la Nueva Amanecer, ¿eh? Sí, fue a mi casa, dice. Ahí está, le damos el aplauso también para mi gran amigo La Chona, ahí está La Chona, no, el beso Chona para todos, dándoles un beso a todos, ahí está, la guapísima Chona que viene hoy con nosotros también, ahí está, mira nomás, y también, bueno, el gustazo recibir a esta gran señorona, la verdad que se dio el tiempo de estar también, de poder aceptar y salir en este video. La verdad es como les decía, las benditas redes sociales, ella se desprendió de, si no mal recuerdo, de un evento del Día de la Torta de la Barda, festejo de la Torta de la Barda, que aquí están los iniciadores de La Mejor 100.1, y bueno, ella salió porque hicieron una entrevista, y sale con su gran torta mamalona, claro, la de las tortas mamalonas. Doña Elia, le mandamos un saludo y el aplauso para ella, para que venga. ¿Y qué creen? Sí trajo tortas, compadre, miren nomás, ahí está. Y ahí está ella que sale también en el videoclip. Otro gran personaje también de toda la zona norte, mucha gente lo conoce también. Bueno, él tiene también su actividad. Él se dedica a vender periódico en lo que es pues la zona norte, y pues le damos también la bienvenida a un gran personaje que usted conoce. Él es mejor conocido como El Chino, y el aplauso para mi compadrito El Chino también, véngase para acá, Chino del periódico. Y pues bueno, y pues no puede faltar, la verdad, hicimos hasta lo imposible, fue muy difícil, nos salió caro, la verdad, nos salió muy caro. Y bueno, la verdad, un gusto y un honor para mí tener en el videoclip a ese gran señorón que mucho me lo pedían desde el video del pavo, mucho me lo solicitaban, y por fin, aquí lo tenemos, y le damos un gran aplauso a este señorón, el famosísimo Veracruz, por fin salió en el video de José Ávila Cherna. Y aquí está, la verdad, mi Veracruz, muchas gracias. Y le quiero agradecer, bueno, a todos los personajes que próximamente, bueno, usted va a estar viendo el día sábado a las 12 del día, bueno, ya el videoclip, donde ellos, bueno, salen en este gran video, un video del corte tropical, un video guapachoso, y sobre todo, bueno, que lo hicimos con gusto y con todo el corazón para todos ustedes, para todos los seguidores de José Ávila Cherna, pues para toda la gente que sigue nuestra música. Miguel, algo que quieras ahí a agregarle a estos grandes personajes que se incluyen en este nuevo videoclip, ¿no? La verdad me da mucho, mucho gusto y alegría, por ejemplo, ahorita que ya están los personajes, que toda la gente tome esa fotografía, ¿no? Yo creo que lograr juntar a estos personajes de la ciudad y con un artista como José David, la verdad que merece una foto y merece que la compartamos y que la publiquemos, porque la verdad son gente de aquí de Tampico. Les pedimos de favor que nos apoyen con publicar, con compartir y con darle a conocer a toda la gente de estos grandes personajes. La verdad, les agradezco mucho el apoyo.
y sobre todo que se hayan prestado su tiempo, porque si ustedes no saben, todo un día le dedicaron a la grabación del video y ustedes lo verán, muy padre, y eso vale oro. La verdad estamos muy contentos y orgullosos de que gente de Tampico, tan conocida, se haya prestado a este gran video y que lo hayan tomado con seriedad sobre todo, porque realmente mucha gente lo cree que se van a burlar de ellos, ¿no? La verdad, esto no es para burlarse, es como un reconocimiento de José David hacia los personajes, que quede muy claro, y la verdad que se logró. Yo felicito a los personajes, felicito a José David, y pues yo, como les digo, puse mi granito de arena en todo lo demás de la producción, pero la verdad, se hizo un muy buen video, creo que va a rebasar las expectativas y las fronteras, porque lo veo que es un producto muy bien cuidado y sobre todo con muy buenas melodías. La verdad, les agradezco, reitero, y a todos los medios, la verdad, gracias amigos, gracias a los que no son, a los que no los conocía, que hoy fue una gran cantidad la que vino, toda la prensa, toda la televisión, la radio, gracias, mil gracias, y sobre todo aceptar la convocación de un servidor para que vinieran a apoyar a esta agrupación y sobre todo a los personajes. Les vamos a dejar un poquito, a ver si quieren comentar algo con un micrófono, con todo gusto, para rapidito, para que ustedes puedan opinar, nada más levanten la manita y les pasamos el micro, para que puedan preguntarle inclusive no nada más a José David, sino a los personajes, ¿verdad? Algo que quieran saber acerca de lo que hicimos, ¿no? Buenas tardes. ¿Cuántos temas incluye el nuevo disco que van a sacar a la venta? Así es, mira, el disco incluye 14 temas, 14 melodías, del corte, bueno, tropical, viene en un tema tropirromántico, viene una melodía también que invité a un gran amigo de aquí de la zona, Elías Nava, él es un gran saxofonista, y lo invité también a grabar una melodía con saxofón, viene una melodía muy bonita que se llama La Cumbia Soledeña, que de hecho ya por ahí la estuvimos soltando a través de las redes sociales, fue como un pre, muy bonita, pero vienen 14 melodías en este disco, bailables, la música de La Cherna, José David La Cherna, y pues bueno, ahí está, música 100% tropical, 14 melodías vienen en este disco. Buenas tardes, a los personajes, ¿qué se siente estar en este video? Los cinco, que contesten. Bueno, la verdad, yo le doy las gracias aquí a mi amigo La Cherna, que me invitó, y yo soy un servidor público, yo me debo al pueblo, y yo siempre he pensado que cuando las autoridades y los ciudadanos nos llevemos, vamos a cambiar de actitud. Ojalá y esto siga adelante, y muchas felicidades. Gracias, mi amigo Chino. Sí, yo agradecerle de aquí de antemano al compañero y amigo Cherna por habernos permitido estar acompañándolo aquí en la grabación de este videoclip, y agradecerle a toda la gente que nos ve, y ojalá y el disco que va a salir muy pronto, bueno, tenga un buen éxito, y muchas gracias a todos los que asistieron aquí a este evento, muchas gracias a todos. Un aplauso para el Chino. Doña Elia. Hola, sí, muy buenas tardes. Pues muy bien agradecida con José David La Cherna, porque es un video muy divertido, nos divertimos, nos la pasamos a todo dar, y esperen el estreno, está padrísimo, mil gracias, mil bendiciones, y pues que los esperamos en las totas mega mamalonas. Estamos aquí en la colonia Cascajal, ahí a dos casas de la iglesia San Juanita, y pues los esperamos, y mil gracias también al señor Miguel por habernos invitado, nos la pasamos a todo dar, y no se van a arrepentir, compren el disco. Ok, gracias a José Vila Cherna por su nuevo éxito, que viene una canción padre, la canción que lo va a hacer bailar con toda la gente, y ya lo escuchó a través de la radio, a través de la televisión, a través del centro, toda la gente que apoya la música del gran servidor, José Vila, la Javi de Plata. Muchísimas gracias también al gran servidor Miguel Lozano, también, que ya me ha invitado varias veces a Televisa. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a cada uno de ellos por invitarme a hacer este video, que está muy padre y nos divertimos bastante con la música de un gran servidor. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, José David. Dios me lo bendiga hoy y siempre. Y el disco ya espero muy pronto. Gracias. Oigan, ese es locutor o conductor. Pero bueno, te voy a decir una cosa. Me recomendó mucho José David que te dijera que no te vayas a equivocar, que es José David La Cherna, para que no vayas a cantar otra canción ahí en la plaza. ¿Sale? Bueno, también La Chona quiere participar también. A ver, tú también.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Chena. Miguel Lozano, muchas gracias por invitarme a este avión. Y el cochinito de puerquito también. Muchas gracias. Y... bye. Ahí está, mira nomás. Bueno, ellos son, la verdad, como les comentaba, son, ahora sí que personajes de aquí de nuestra zona muy conocidos y íconos, la verdad, así como el plateado también en el video del pavo. Y bueno, ahora le dimos la oportunidad a ellos y esperando, la verdad, la gente apoya esta melodía. Yo como les comentaba a ellos, la verdad, digo, yo con el video pasado nos sacaron muchos memes, que éramos los héroes de Tampico, y la verdad es muy recibido, muy bien recibido, la verdad, todo eso, porque la verdad nos ayuda a todos nosotros en nuestro trabajo, en nuestras actividades que hacemos diarias, nos ayuda, así que la gente, pues aquí estamos, un meme para todos. Órale. Oye, ándale, así. José David, sí, bolito. Fíjate, en las redes sociales, ajá, sí, con doña Elia, mi amiga doña Elia, solamente les quiero comentar que tan solo en el Tampico Paparazzi, ajá, la señora lleva 2,700,000 personas que han visto la preparación de la torta mamalona. Ándale. y las otras mamalonas también. 2,700,000 personas, y no solamente en Tampico, porque ni siquiera hay esos habitantes aquí en Tampico, ajá, sino en todo México y parte de América Latina y los paisanos que están allá en Estados Unidos. Las menciones, los comentarios han sido, o sea, increíbles, ah, increíbles, sí, arriba. Pero ayer le mostré al señor Miguel Lozano la publicación que se fue muy compartida, comentada. Y ahí la reina también es la Chona. La Chona. Oye. Todo el mundo le dice que si ya se le va a subir la fama, que muchos dicen que por qué no le hicieron caso en su momento, que ahora que está de famosa ahora en tu video, ahora va a cobrar en dólares. Ándale. Así que es verdad, estos señores son reyes de las redes sociales. Así es. Y pues el señor Veracruz, pues una institución desde hace años. Y el niño de la bocina, que hoy le faltó la bocina nada más. No, ahí la trae, sí, ahí la trae. Muchas gracias, y como dice, bueno, ya Elvia, con lo que es la torta mamalona, bueno, ahora sí que de las personas que han sacado la famosísima torta, bueno, la torta tradicional de aquí de la torta tradicional de aquí de Tampico, y bueno, ella con la torta mamalona. Esta no es la mamalona, pero sí es el plato, este es el platote de la torta mamalona. Y además también, ahora entrando el año, el día de Reyes, sacó también la rosca mamalona. Y ya viene otra sorpresa, doña Lili, una vez le digo, ¿qué? Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué viene, doña Lili? Viene el corazón de la torta de la barda. Ándale, el corazón para el 14 de febrero, qué vale, ¿eh? Y también. Y el chino acá, pues venía el periódico con todo, ¿verdad, mi chino? Así es, con todo entusiasmo, con muchas ganas, con toda la actitud ahí. Ahí estamos vendiendo todos los días. Como esté el tiempo, llueve o truene o relampaguee, el trabajo, ahí está. ¿Dónde estás, Chino? ¿Dónde estás? En la esquina de Carnita Sorta, en la zona norte de Tampico, muy conocida la zona, la de Carnita Sorta, muy conocida la parada. Pues ya llevamos 12 años ahí, todos los días, desde las 6 de la mañana a 12 del día. Como esté el tiempo, el periódico ahí está todos los días, listo para salir a la circulación. Sí. Ah, qué vale, el tremendo chino. ¿Alguna pregunta más de los amigos? Ok, bueno, ahorita hacemos, bueno, el lanzamiento oficial del disco. Ya la gente, bueno, queríamos que la gente supiera. Ya el día sábado se lanza el videoclip a las 12 del día. Y bueno, ya se va a estar subiendo también a través de las diferentes plataformas digitales, Spotify, a través del YouTube, el video, el disco completo. Y a partir del día lunes la gente ya lo va a poder adquirir en cualquier discos y cintas, en las presentaciones de José Ávila Cherna, bueno, donde quieran, ya van a poder adquirir el disco también, man. Oiga, Miguel Lozano, ya para terminar, así como habla este canijo, ¿verdad? No, estamos para servir. Así como le han hecho con el anterior video, con el plateado y el águila, no sé, señor, me suena. Y no sé quién estaban más, ¿eh? Ah, el vecino, y aquí con estos señorones, yo quiero proponer, a manera de que me hagan caso, ¿no?, que en el próximo video esté doña Beatriz de Fernández, que también es todo
una institución de la gastronomía aquí en la zona. Así que yo propongo a mi madrina y patrona, que sí, que me dijo que me dio 3,000 pesos ahorita, para que no es cierto, pero sí, sí estaría bien que en un próximo video incluyan a gente importante de la gastronomía aquí en Tampico, así como ya está doña Elia con las tortas, pues también doña Betty debe estar ahí. Claro, con todo gusto, sabe la señora doña Betty de Fernández, bueno, que es bien querida por un servidor, José Vila Cherna, y claro, con gusto. De hecho, ahí les va, les voy a decir, y de una vez les se los digo por si me están viendo, para que me aparten el próximo video con ellos, ¿eh? Hay mucha gente que me estaba solicitando. Fue, como les comentaba, es muy difícil a veces encontrarlos a ellos porque están en sus actividades, pero me falta uno que me dicen mucho, que es el señor del petróleo. El señor del petróleo me falta también, ya no lo pude encontrar, y también anduve buscando bastantísimo al gato, el de los elotes, también lo anduve buscando bastante, pero la verdad fue muy difícil haberlo encontrado, pero ahí me los apartan para el próximo video con José Ávila Cherna, de una vez. Ah, el jugote, la señora Beatriz, claro que sí, hay mucha gente que tiene años y que lo conocemos, ya sea por sus delicias de platillos o no sé. Yo creo, no estamos inventando el hilo negro, no estamos haciendo algo nuevo, pero creo que es válido y ya está grabado en todos sus medios, ¿verdad? De las menciones que estamos haciendo, de gente que nos ha pedido también ya participar en un video de La Cherna, sobre todo pues para conservar, ¿no? Con esta idea que no es original de nosotros, pero que sí realmente queremos seguirla haciendo. Que quede claro, José David La Cherna va a seguir haciendo esto cada disco, hacer participar a los íconos. Por si otras personas hacen lo mismo, bueno, pues que quede claro, lanzamos nosotros la convocatoria desde un inicio, y se vale respetar el concepto, ¿no? Cada quien tiene sus ideas, nosotros la idea fue esta, pues es muy respetable, ¿no? Yo creo que no es nada nuevo, pero sí vamos a seguir trabajando sobre todos los personajes de la región, ¿verdad? El único que sí no creo nunca poder va a ser con Juancho sí no creo que pueda con Juancho, que es un ícono, pero vamos, si no una botarguita o algo, pero sí hacemos algo. La verdad, muy contento, la verdad, muy feliz, muy contento de estar hoy en el gran... Ándale, los mapaches allá de la playa Miramar. Oye, la verdad muy contento, y que sobre todo que estén todos ustedes aquí reunidos hoy en esta gran presentación de un disco, como les comentaba, dos años que estuvimos duro y dale con el pavo, duro y dale, la verdad nos fue súper bien, la gente lo estuvo aceptando muchísimo, una melodía que se queda para la historia dentro de un servidor, la vida de un servidor y la historia musical de un servidor, y la verdad esperemos esta melodía de ¿Dónde está el puerco? Nos dé mucha fuerza con toda la gente que gusta de la música tropical, la verdad, la van a escuchar, ya cuando la escuchen, ya cuando la oigan van a decir, está muy buena la canción, la verdad, no es por, no sé, ahorita lo checamos si gustas, ahorita, es más, ahorita ya toda la gente, una probadita, les vamos a dar una probadita, y ya les damos una probadita aquí a los medios de redes sociales para que escuchen un poquito de la nueva melodía, y la gente, bueno, pendientes el día sábado 12 del día a través de las redes sociales, a través de las páginas de redes sociales, a través de la página de un servidor también, a través de la página de Miguel Lozano, Fiera TV, todos a bailar, que es donde estamos un servidor José Ávila Cherna y trabajando, y también gracias a nuestros amigos también de la radio de La Mejor 100.1, y gracias a todos ustedes, la verdad, por estar en esta tarde transmitiendo, ahora sí que este gran lanzamiento oficial de mi disco, y el sábado, bueno, el lanzamiento oficial del nuevo video de ¿Dónde está el puerco? ¿Sale? Bueno, pues creo que ya no les quitamos más su tiempo. La verdad, damos por terminada esta rueda de prensa. La verdad, me quedo muy contento de saber que contamos con muchos amigos, con muchos medios, y que sabemos que de aquí vamos a lanzarnos para afuera, ¿no? Por aquí preguntaba mi amigo de los bailes. Bueno, sí, hay proyectos muy grandes, muy ambiciosos, tenemos que hacer la gira de presentación por Televisa Monterrey, vamos a presentarnos en Televisa Veracruz, ya está, hay una agenda ya de todo el año, es Veracruz, Monterrey, Guadalajara, Reynosa, Matamoros, a los que me acuerdo, ¿va? Vamos a apostarle mucho este año ya al sureste más pegado, ya se estarán viendo por allá en los videos, y pues ahora sí que cualquier medio que nos llame estaremos presentes, los bailes tenemos presentación en Reynosa, que no hacía años que no íbamos por allá, y también en Monterrey.
Intentamos hacer la fecha del amor y la amistad, no se pudo. Yo creo que es muy seguro que estemos en marzo en Monterrey. En Guadalajara vamos a estar por ahí de mediados de año. También Guadalajara, que hace años que José David no va por allá. Y yo creo que conquistando un poquito más el sureste también, para que todos estén muy atentos a toda la trayectoria de José David. Les agradezco mucho, que Dios los bendiga, y sobre todo, pues otra vez pidiéndoles el apoyo, compartan, publiquen, para que esto se haga más pronto un éxito. Muchas gracias a todos. Gracias. Cuatro tortas nada más, ahí para que no se peleen por ellas. Las vamos a rifar. Está bueno, una pequeña probadita de esta melodía.
Esperemos, les dije, la melodía está guapachosa, está tropical, está bailable, está pegajosa y esperando, bueno, la gente la acepte. Así que ya lo recordamos, próximo sábado 12 del mediodía, lanzamiento oficial ya de lo que es el videoclip. Y la gente, bueno, ya la va a poder escuchar a partir del día sábado a través de la radio. Y a partir del día lunes ya la gente va a poder disfrutarla a través de todas las plataformas digitales, la música y también bueno, adquirir el disco. Así que muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, gracias al señor Don Reyes, gracias por ahora sí que estar presentarnos aquí este hermoso salón del Salón de Eventos Mediterráneo. Muchas gracias Don Reyes, gracias a una persona que ha apoyado bastante la carrera de un servidor José Ávila Cherna para él y para toda la familia. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido a esta gran presentación del disco ¿Dónde está el puerco? Muchas gracias, muchas gracias.